Saludos, aquí Fico Cagnera de Cine Express y luego con el video review de la nueva película de Walt Disney Pictures, Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Esta es la quinta entrega de la franquicia mega exitosa en la taquilla. Creo que globalmente ha recaudado alrededor de 4 mil millones, conocida en todo el mundo, basada en el ride para jovencitos de Parque de Diversión, de Disney. Esta es la quinta entrega, la original fue en el 2003. Y la más reciente fue en el 2011 con On Stranger Tides, que en esa salida Penélope Cruz. Pues esta entrega es Dead Men Tell No Tales. Funciona como tipo de soft reboot, continuación de lo que ha pasado, quizás como una despedida. Hay que esperar a ver cómo le va la taquilla, pero esa es la idea de Disney, inspirándose más en la original, según lo que he leído. Y esta está dirigida por el dúo de Joaquin Ronin y Espen Sandberg, que son conocidos por otra película que tiene que ver con el mar, que es muy buena, que se llama Contiki, y se la recomiendo. Y en esta, Disney pues trae este elenco nuevo, que está compuesto por Kaya Scodelario, y este muchacho Brendan Thwaites, y por supuesto del villano Javier Bardem, muy conocido. Y entonces pues regresan también Geoffrey Rush, que es el Captain Barbosa, está Keira Knightley, Orlando Bloom regresa, y por supuesto pues Johnny Depp, que es Jack Sparrow, que es la cara de la franquicia básicamente. Y básicamente la sinopsis es que Javier Bardem está eliminando todos los piratas en el mar, tiene está en un rampage, quiere venganza por algo que pasó con Jack Sparrow cuando era más jovencito Jack Sparrow, y está eliminando todos los piratas de existencia del mar. Y por supuesto, pues Jack Sparrow se entera de esto y junto a el personaje de Thwaites y de Scodelario, pues de esta pareja, pues se tienen que unir a hacer una alianza para conseguir el tridente de Poseidon, para poder detener y ganarle, ¿sabes? Derrotar al Capitán Salazar, que es pues, interpretado por Javier Bardem. Y ese es el sinopsis, básicamente. Entre las cosas que me gustaron, definitivamente los set pieces de acción, las secuencias de acción me encantaron. De la mano con los set pieces de acción, que se sentían emocionantes y llenos de aventura, como la original del 2003, pues definitivamente los visuales están espectacular. Pienso que es de los mejores visuales que hemos visto en la franquicia entera, ya por la quinta, obviamente gracias a la tecnología pues han ido mejorando. La historia en este caso, no es que el guión sea el mejor, pero la historia definitivamente comparada con la segunda, la tercera y la cuarta película es mucho más simple, por lo que pues, se puede seguir más fácilmente, y pues aprecio eso porque pues, uno puede irse all in y divertirse más. Entre las otras cosas que me gustó mucho Javier Bardem, que tuvo más tiempo, aunque no tuvo mucho más tiempo en la pantalla grande como pensé que iba a tenerlo, pero pienso que todas las decisiones que tomó al interpretar al Capitán Salazar me gustaron, especialmente inyectándole ese flavor con el español, que me gustó mucho. Y el diseño del villano me gustó también mucho, y sus motivaciones son bastante, bastante razonables, o pude aceptar eso. Y por supuesto Johnny Depp, que para mí la segunda, tercera y la cuarta, el error fue que Disney puso a Jack Sparrow en el centro como la cara de la franquicia y el punto de enfoque de esas películas. Aquí lo ponen de secundario, regresando como a la primera, donde Johnny Depp pues ya tiene este personaje down, y aquí pues regresa más esa vibra de la primera, donde él era, tú sabes, un borrachón, un torpe, pero también tenía el sentido de que nadie quería meterse con Jack Sparrow porque era un pirata legendario con el que tú no te querías cruzar en el mar. So tiene esa chispa de la original, y no de la segunda, tercera y la cuarta. Me gustó que pusieron a Johnny Depp nuevamente involucrado en esta historia, que es más simple, pero con el touch de Jack Sparrow de la original, como personaje secundario. Entre las cosas que no me gustaron, en la película pues repite muchas cosas de la otra secuela. Incluso en esta misma película pasan cosas que no hacen sentido o tienen plot holes, como se dice, que cuando te pones a pensar pues puedes seguir encontrando más fallos, pero se repiten y repiten algunos bits de otras películas que ya dentro de este mismo universo, dentro de esta misma franquicia,
pues también ya hemos visto anteriormente mucho. También la relación entre Twaits y Scodelario, que es una relación amorosa, se siente un poquito forzada. No tanto, pero se siente forzada, que no era necesario para la película, pero te la empujan y se siente un poquito forzada. Entre las otras cosas que no me gustaron fue que la película es 2 horas y 9 minutos y la película se siente más larga de 2 horas y 9 minutos. Y la película, para ser la quinta entrega, tiene algunas cosas nítidas, como dije, la acción y los visuales, y que todo coge esa energía y esa vibra de la original. Pero en verdad, si te pones a ver, no añaden mucho a la mitología, no añaden cosas y conceptos nuevos o ideas nuevas. No, no es un game changer al género ni a Hollywood. No es tan groundbreaking como la primera, que sorprendió a todo el mundo. Cuando todo el mundo se estaba burlando de que, ay, una película basada en un ride de Disney, pues sorprendió a todo el mundo. Y pues en esta película, pues sí, está chévere, pero no le añade mucho a lo que ha venido anteriormente. En fin, pienso que Dead Men Tell No Tales, para ser la quinta entrega, es la mejor película de Pirates of the Caribbean desde la original del 2003. Por ende, esta es la mejor secuela de la franquicia. Los visuales, la acción, ay, la banda sonora está espectacular. Cada vez que salía el theme de Pirates of the Caribbean, de la franquicia, se me pararon los pelos. De verdad que la banda sonora está muy, muy buena. Todo el mundo hace un buen trabajo en la actuación. Los visuales, o sea, los efectos especiales de los VFX están muy, muy buenos, los mejores en la franquicia. Así que la película está divertida. Pienso que es un buen blockbuster veraniego para tú divertirte, disfrutártela. Yo le daría unas 3 estrellas de 5. Definitivamente me gustó más de lo que esperaba, así que se las recomiendo para toda la familia, para que vayan a disfrutar, vayan al cine a verla. Está en cines este próximo jueves en Puerto Rico, y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.